Gracias por tomar su tiempo para ver este video. Estamos viviendo en tiempos retantes y desafiantes. Hoy encaramos retos de seguridad nuevos y sin precedentes que demandan soluciones nuevas e innovativas. Nuestro estado de Illinois ha sido reconocido nacionalmente como líder en la seguridad de nuestra patria. Hemos sido recipientes del distinguido premio Harvard Mitrotech Innovaciones para la Seguridad de la Patria por nuestros equipos de armas del estado de destrucción masiva, los cuales pueden proveer diferentes formas de ayuda donde se lleva a cabo un ataque con armas de destrucción masiva en cualquier sitio en Illinois. Hemos mantenido la clasificación verde del gobierno federal por la preparación bioterrorista. Esa es la clasificación más alta por estar preparados para responder a un ataque biológico. Hemos preparado este video que verá para ayudarle a que esté más atento en cómo ayudar a prevenir una emergencia o desastre en su comunidad. En Illinois la seguridad de la patria comienza en el hogar. Necesitamos su ayuda y a través de este video aprenderá cómo usted puede ayudar a hacer de nuestro Estado uno más seguro. Gracias por ver el video. Como usted acaba de escuchar, Enoise es el líder nacional en preparación antiterrorista. Tenemos el personal adecuado, hemos creado, preparado y entrenado a varias unidades tácticas del Estado y a nivel local diseñadas para responder a incidentes terroristas. También hemos creado el Centro de Inteligencia del Terrorismo a nivel del Estado, o STEC, el cual opera 24 horas al día por el personal entrenado y con el equipo para procesar preguntas de agencias de policía. STEC es un depósito de información sobre terroristas y sus acciones. Esta agencia mantiene récords de cada llamada y tiene la habilidad de autorizar que un sujeto sea mantenido en custodia mientras se esperan resultados de una investigación cuando la situación lo amerita. Usted cuenta con información de ciudadanos y agencias de la ley. En este video demostraremos cómo usted nos puede ayudar al proveer su agencia local de policías con información que puede ayudar a hacer sus comunidades mucho más seguras. Hola, soy Dan Ferrer y del Departamento de Policías de Aurora. Quiero darles a conocer las señales o indicadores que pueden ayudar a predecir un posible ataque terrorista. La mayoría de los incidentes terroristas son seguidos de un patrón de conducta distinto. Este patrón se llama las siete señales de terrorismo. Estas señales o pasos fueron identificados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para entrenar su personal en que observe en la prevención de actos terroristas. El terrorismo puede tomar más de una forma. El terrorismo internacional es llevado a cabo por personas de otros países como lo fue el ataque de 9-11 en el Centro de Intercambio Mundial. El terrorismo doméstico es llevado a cabo por personas de nuestra propia nación. Terrorismo doméstico ha sido visto como en el incidente del de bombardeo de la ciudad de Oklahoma, violentas masacres en escuelas o en actos de grupos extremistas o grupos fanáticos. Usted, como ciudadano, puede ayudar a hacer que su comunidad sea más segura simplemente prestando atención a lo que está sucediendo a su alrededor. Las siete señales de terrorismo incluyen vigilancia, pedir informes pruebas de seguridad, adquisición de materiales, comportamiento sospechoso o fuera de lugar, prácticas de los eventos, despliegue de posición o ponerse en posición. La primera señal es vigilancia, que debe observar y que debe de ser reportado. Durante la fase de planificación, a menudo los terroristas llevan a cabo vigilancias en posibles blancos. Ellos hacen esto para determinar las fortalezas y debilidades de su blanco y el tiempo aproximado para responder a emergencias. Rutas desde y hasta el blanco son establecidas usualmente durante la fase de vigilancia. Ejemplos de actividades de vigilancia incluyen alguien que grabe o vigile las actividades, dibujos de diagramas, tomar notas en un mapa, Uso de aparatos que aumenten la visión como binoculares. Posesión de planes de pisos o planos de lugares como edificios de alta tecnología, instituciones financieras, edificios gubernamentales o militares o industrias claves o edificios de transportación. Cualquiera de estas actividades de vigilancia pueden ser una señal de que algo no está bien. Si usted piensa que ha observado algo sospechoso, no confronte a la persona y no lo deje pasar por alto. Llame al 911 y repórtelo a la policía. La segunda señal es pedir informes. Esto es cuando alguien trata de obtener información de un lugar importante, sus operaciones y sus trabajadores. Un lugar importante puede ser una planta de energía eléctrica o acuífero, puentes, escuelas, estadios o centros de compras. Los terroristas pueden preguntar para qué se usa el edificio, sus operaciones, horarios, entregas e información relacionada a la seguridad. Toda esa información sola o en conjunto con otros factores pueden revelar fortalezas y debilidades de seguridad. Esfuerzos por obtener esta información pueden ser hechos por fax, correo, correo electrónico, teléfono, a través de Internet o en persona. Pruebas de seguridad es otra manera de los terroristas obtener información. Esto se puede hacer caminando o manejando en zonas restringidas para observar la rapidez con la cual la seguridad o policía responde. También pueden tratar de penetrar barricadas de seguridad o procedimientos de entrada para determinar las fortalezas y debilidades. Los terroristas deben adquirir materiales y equipo para poder llevar a cabo su ataque. Esto puede incluir la compra o robo de explosivos, armas, municiones, químicos peligrosos o equipo químico. Los terroristas también pueden obtener equipo para enforcamiento de leyes o militar, chapas de identificación, uniformes o insignias. Pases para abordar un avión o manuales de operación y de vuelo también pueden ser obtenidos para planificar un ataque. Falsificación de firmas o fotocopias de identificación personal, pasaportes u otros documentos es otra manera usada para obtener equipos. Otra señal es comportamiento sospechoso o fuera de lugar. Estas son personas en el trabajo, edificios, vecindad o negocios que son sospechosos debido a su comportamiento, las preguntas que hacen o comentarios que hacen. Piense siempre que la policía frecuentemente responde a quejas que parecen ser rutinarias por naturaleza pero que pueden resultar en algo mucho más significante. Como mencionamos anteriormente, si usted piensa que ha visto algo sospechoso, no lo pase por alto, repórtelo a la policía. Antes de llevar a cabo su operación final o plan, los terroristas típicamente llevan a cabo una prueba. La prueba consiste en poner personas en posiciones y moverlas de acuerdo a su plan sin llevar a cabo el acto terrorista también puede incluir hacer un mapa de rutas para determinar el flujo del tráfico. la séptima señal es tomar posesión o ponerse en posición para cometer el acto terrorista. tomar posición es poner personas, equipos y suministros en o cerca del blanco. si usted ve alguna actividad sospechosa esta es la última oportunidad que tiene para reportarlo a la policía, no importa lo insignificante que usted piense que es. En conclusión, es importante recordar que las siete señales de terrorismo que hemos discutido en este video pueden suceder meses o hasta años de anticipación. Si usted o un miembro de su familia ve cualquier actividad sospechosa o criminal, nunca deben de tratar de detener al sujeto. Llame a la policía inmediatamente y reporte el incidente o actividad. La policía reconoce que no todas las personas tomando fotos o que pregunten sobre una localidad son terroristas. Es por esto que tenemos procedimientos establecidos para intercambiar información con oficiales de seguridad de la patria, locales, del Estado y federales. El éxito de la seguridad de nuestra patria depende de nuestra vigilancia, compromiso y la habilidad de reconocer estas señales. Para comunicarse con la policía, llame al 911.